En política, nada es casualidad. Durante los últimos días, el presidente Pedro Castillo se ha presentado en actividades públicas con una portátil que a viva voz manifestaba un solo clamor: cierren el Congreso. En el Día del Trabajador, el mandatario acudió a la emblemática Plaza 2 de Mayo, al local de la CGTP. Allí, los manifestantes también pidieron el cierre del Congreso. El pueblo exige. El pueblo exige. Estos pedidos de los seguidores de Pedro Castillo coinciden con lo dicho por Karelin López durante la última edición de Panorama. El señor muy ligero lo dijo, es no me preocupe el Congreso porque yo lo cierro y punto. ¿Así le dijo? Una, por supuesto, también lo dijo, lo cierro y punto. Ante esta revelación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, respondió firme y dijo que Castillo debe comportarse como un demócrata. Bueno, lamentable, ¿no?, escuchar eso, pero esperemos que no sea así. Esperemos que el presidente se comporte como un demócrata, como debe ser, ya que él ha sido elegido en democracia, y él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución, así que esperemos que cumpla con su promesa. Las voces al unísono que acompañaban al presidente Pedro Castillo en sus actividades parecen preparar el escenario para lo que se avecina en caso de que no se apruebe el proyecto de asamblea constituyente en el Congreso.